Para este trabajo voy a utilizar alambre de un milímetro de diámetro, en este caso es cobre dorado y no va a importar demasiado la dureza, podemos usar incluso este de 0.8 porque vamos a hacer un eslabón irrompible o de los que yo llamo vulgarmente, ya me conocéis, el eslabón antibestias. Quiero decir que no lo van a romper tan fácil. Lo primero que tenemos que hacer, yo tengo aquí hechas, son argollitas. Argollitas para enlazar unos eslabones con otros. Si queréis que sea irrompible del todo, podéis unir los eslabones con engarces enrollados y ya esa ya no se rompe. Pero bueno, voy a hacer dos. Podéis hacerlo igual con el alicate cónico, ya lo sabéis. Ya tenemos aquí muchas argollitas realizadas. Comenzamos sin cortar del rollo. Vamos a hacer el triángulo clásico, pero de forma que sea irrompible. El motivo es no solo las personas que son muy bestias, sino también nuestra salud. Que porque para hacer el eslabón clásico tradicional, yo no sé si tengo el de triángulo o solo he hecho el cuadrado. Si no lo tengo, pues ya lo miraré y os lo hago para que veáis cómo yo lo hago. El problema es ese, que se rompe o que tenéis que usar un alambre muy duro y no todo el mundo puede, porque puede que tenga, como yo o como muchos de vosotros seguidores, problemas musculares y cosas así. Entonces este lo podéis realizar incluso con 0.8 milímetros. Fijaos qué fácil. Luego hago otro aún más despacio si se puede, porque vamos a necesitar obviamente más de uno. Bueno, de momento está el círculo y aquí hay dos vueltas, círculo y aquí hay dos vueltas, pues en uno de los lados tiene que haber tres, que va a ser este. Podéis hacerlo obviamente más grande o más pequeño. Si es más grande, bueno, pues más que nada por la vista usaría un alambre de un calibre mayor. Bueno, pues aquí doblamos un poquito porque vamos a hacer el circulito de la parte de encima. En el eslabón clásico ya iría cortado aquí, ¿no? Por ejemplo, para pendiente. Pero yo no lo hago así tampoco, ¿eh? Yo no lo termino con un círculo. Lo termino de otro modo. ¿Vale? Ya tenemos aquí montado el circulito de abajo. Vamos ahora a seguir haciendo lo mismo. Doblamos en la esquina. Y aquí en la parte central vamos a hacer otro círculo. Bueno, que no tengáis que andar con el rollo, ¿no? Dejar un comentario, por favor, ¿eh? Lo mismo si soy nuevo, que si estáis siempre, aunque sea un emoji, no hace falta ni que escribáis. Estamos queriendo comprobar si esos algoritmos de Facebook son los que no funcionan. O es por otro motivo. Pero manda WhatsApp que haya, no sé si son 50 mil y pico y que o no llegan las notificaciones o yo no sé qué os pasa. Bueno, pues ya tenemos aquí, como veis, las mismas vueltas en un lado que en otro. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues muy fácil. Muy fácil. Vamos a agarrar aquí muy bien, damos la vuelta aquí y ya está realizado nuestro eslabón griego en triángulo, eslabón antibestias. Feo nombre, ¿verdad? Pero bueno, podíamos llamarlo irrompible.
pero yo lo llamo así porque creo que así queda más claro, por lo menos para lo que los hacemos. Podemos mantenerlo en secreto, ¿eh? No tenemos por qué decirlo. Bueno, como veis, aquí queda esta curvita y eso no queda tan derecho como el tradicional, pero a la vista se ve una pieza rústica bastante buena y segura, sobre todo, ¿eh? Porque ya podéis tirar de aquí lo que queráis, que como lo cortéis con un alicate, esto no se va. Vamos a hacer otro. Por si me he salido, por si no se han enterado, por si... Vamos a hacer otro. Esta vez más despacio. Engarce lateral. Aquí. Engarce lateral forma como una P. Y ahora pegamos la punta del alicate al engarce y cuando topemos con él hacemos lo mismo, pegamos la punta y doblamos. Aquí igual, pegamos la punta y doblamos. Ya está aquí el inicio de nuestro triángulo de CNF. Ya, aquí. Fácil, ¿no? Bastante fácil. Pegamos aquí a la curva, no hace falta calcular nada, con pegar a la curva ya es suficiente. Bueno, tenemos aquí dos después de la P, que la excluimos, una, dos vueltas, una, dos, tres. Pues aquí nos toca ya hacer el circulito. Esa es la medida. Aquí hacemos ya el circulito. Estamos bien. Pegamos al borde. Círculo terminado. Y aquí pues lo mismo. Vamos a hacer aquí otro circulito. Y vamos a rodear hasta el de la punta. Calcular el medio no es muy difícil, pero si os vais más detrás o más adelante, pues ya sabéis que solo tenéis que girar el alicate y problema resuelto. Listo. Y ya aquí, a ver. Y ya aquí pues terminamos. Este que monta por arriba nos viene mejor doblar por debajo, pero bueno, esto no es algo tampoco indispensable, ¿no? Es simplemente por comodidad. Pegamos aquí al borde. Agarramos bien. Y vuelta. Elabón irrompible terminado. Aquí ya podemos cortar y ajustar bien el piquito. Aunque con lo fino que corta este alicate casi que no hace mucha falta, la verdad. Aquí lo podemos cortar incluso un poquito. Listo. Otro eslabón terminado. Como veis, sale, si no igual, es muy parecido. Vamos a hacer uno más. Vamos a hacer uno más y ya probamos en la pulsera a ver si tenemos la medida. Voy a apartar todo. Tenemos la engarce lateral o P. Podéis decirle P porque forma una P, ¿verdad? Una P minúscula. Pellizco. Y hasta el engarce. Aquí lo mismo. Al borde y hasta el engarce. Y así es el corazón de nuestro triángulo. Aquí lo mismo. Aquí en el mismo. En la esquina. Listo.
Bueno, pues ya tenemos como antes. No contamos la P. Una, dos, tres vueltas. Una, dos. ¿Veis? Dos aquí, tres aquí. Aquí tenemos que hacer ya la argolla. Vemos que queda ladeada porque no está equilibrada hasta que nos doblemos hacia abajo. Así que hacemos un poquito la curva para facilitar que el círculo quede en el centro. Qué bien no tener que deciros medida porque eso no coincide. Os digo, no sé si lo he dicho otras veces, que esto es como tejer, ¿no? Como hacer punto. O como el macramé, ¿no? Que te dicen por 7 y no siempre coincide. De hecho, yo siempre corto más y me viene mejor. Porque depende de lo que ajuste cada uno las cosas, pues necesita más cantidad. Listo. Vamos aquí al otro lado. Aquí tenemos que hacer en el centro lo mismo. Ya sabéis que si no queda centrado, movéis el circulito para un lado, para otro, hasta que os encaje. Bien, aquí aplastamos. Y listo. Y ya solo nos queda esta esquina que vamos a ir aquí arrastrando hacia abajo. Sujetamos bien, vuelta y listo. Otro eslabón terminado. Yo creía que ya había hecho esto, pero no, lo había hecho con espirales. Con espirales, lo había con espirales de pico además. Ni siquiera con espirales normales, pero no con estas. Y cuadrado sí, cuadrado lo tengo para pendiente en el diseño clásico. Este no me gusta mucho cómo quedó. Aquí voy a hacerle la curva más acusada. Ahora sí, bueno, terminado de nuevo otro eslabón irrompible. Listo. Y aquí también. Bueno, tenemos tres. Vamos a ir enlazando unos con otros con las argollas que hemos realizado con el mismo material. Está claro que el corte queda mejor para detrás, ¿no? Pues lo ponemos todo hacia detrás. Cerramos muy bien las argollitas. Si queremos que sea irrompible del todo, lo que tenemos que hacer es unirlo, como ya os he explicado, con engarces enrollados. Tenéis pulseras sobre eso y demás. Fijaos, yo ya he hecho muchos eslabones. Voy a unirlos con este tramito. Cerramos bien las argollitas. Si cerráis las argollas antes de hacerla y las cerráis muy ajustaditas, luego os quedan así. Entonces, al apretar aquí hace clac y suena. Que ha quedado pero bien bien ajustado, ¿eh? Bueno, pues no sé si será la medida. Sí, yo creo que he hecho un eslabón de más. No pasa nada, se puede guardar, por ejemplo, para unos pendientes, para un collar, para otra cosa. ¿Qué nos queda de hacer? Bueno, simplemente el cierre, no hay más. No hay más que hacer el cierre. Podemos ponerle un cierre normal. O ponerle un cierre de ganchito. La verdad es que, a ver, incluso se le podía quitar un eslabón.
Bueno, ponerle una cadena a las pulseras no es mala idea, ¿eh? No es mala idea porque así nos aseguramos de que sirve para muchas tallas. Bueno, pues yo creo que vamos a ponerle el cierre enganchado del tirón a la pulsera. Vamos a ver cómo queda. Si no nos gusta, pues lugar tenemos de agregarle argolla. Vamos a doblar aquí. A ver, la distancia del cierre depende del modelo y de otras muchas cosas. Yo he cortado aquí 3 centímetros y medio, pues vienen a ser 7, pero no tiene por qué, porque igual para otra pulsera yo lo quiero más largo o más corto, no es una medida exacta. Aquí hay 7 centímetros, 8 más o menos. Bueno, y aquí, ya que tenemos este alicatillo, podemos hacer los dos engarces a la vez. Pero bueno, que con el cónico también se puede. Ya sabéis que va a un lado, luego le das la vuelta y listo. Vale. Listo. Vamos a ver aquí. Vamos a cerrar. Veo más seguro que esté el gancho aquí, por si se puede colar por ahí. Pero vamos, que lo dudo, de todos modos lo dudo. Creo que así va bien, de las dos maneras. Y ya os digo que podéis agregarle argolla, no es que a mí me ha venido bien así. Bueno, ya está bien cerradito, todo acoplado. ¿Qué nos queda? Bueno, pues doblarlo. Nada más que doblarlo hacia abajo y punto. Para eso podemos hacer lo mismo, usar el cónico o usar este, el que prefiera cada uno. El que tenga. Normalmente los cierres se doblan para detrás un poquito la puntita. Pero en este caso, como va a ir hacia adentro, no es necesario. O si la doblamos muy muy poquito, ¿de acuerdo? Para que no clave en la mano. Listo. Gancho realizado. ¿Qué es eso? Que puede ser comprado, que no tiene por qué ser este. Voy a ver si soy capaz de ponérmela. Creo que sí, ¿eh? Ya sabéis que tengo ahí un utensilio para ponerla, incluso se puede poner con el alicate, ¿eh? Pero bueno, bueno es que no, que me está un poquito corta. Vamos a probar a cerrar más la puerta. Sí, perfecto. Creo que sí, que me está bien. Es que tiene que estar todo derecho. En este caso tiene derecho y revés, que al final cada uno se lo va a poner como le dé la gana, pero bueno. Y esta ya de aquí dudo que se escape, ¿no? Bueno, pues ya tenemos realizada una pulsera clásica de triángulos estilo cenefa griega, con la diferencia de que estos eslabones no van a estirar aunque el alambre no sea demasiado duro. Si te ha gustado este tutorial, like, comparte, comenta, suscríbete.
suscríbete, no olvides darle a la campanita y deja un comentario, por favor. Estamos muy interesados en comprobar eso y les contaremos qué tal va lo de dejar comentarios, aunque sea un emoji. Muchas gracias y hasta otra.